Hablamos ahora de una de las películas del año, el thriller Que Dios nos perdone. Y lo que no tenía perdón de Dios es que estando nuestro actor más liker en el reparto, no pasara por aquí. Un fuerte aplauso para Roberto Álamo y Antonio de la Torre. Ahí tú por aquí otra vez. Roberto, bienvenido. Felicidades a los dos. No cabía un alfiler en el estreno el miércoles en el Capitol, en el Cine Capitol de Madrid. ¿Nos jugamos algo aquí ahora? Es que te veo y me pongo así. ¿Nos jugamos algo a que este año lucháis por un Goya los dos? ¿En la misma categoría? Juégatelo, bueno, juégatelo. Pero venga. ¿Por jugar? Mientras sea por eso. Yo creo que va a ocurrir. Me encanta esa foto, perdón, para que me salte la... Preciosa, sí, ¿eh? Claro. Sí, sí, es preciosa esa foto. Madre mía. Pero ¿cuándo no te saltas tú la entrevista, Antonio? ¿Tú me has hecho caso alguna vez viniendo aquí? Bueno, es que tú me dijiste que rompiera la entrevista. Tú rompe la entrevista. Bueno, vamos a hablar de Que Dios nos perdone, premio al mejor guión en San Sebastián. Yo creo que también por la construcción de esos dos personajes. ¿Qué pueden aportar vuestros polis al cine de género? ¿Por qué? Porque eso es cine de género. Dos policías en un thriller. ¿Qué aporta vuestra pareja? Bueno, aporta una cosa bastante interesante a priori, que es que no es muy usual ver en un thriller policíaco que se le dé tanta importancia al caso en sí, digamos, a la persecución del asesino, a ver quién es el asesino, como a las vidas personales y a los que le pasa por dentro a estos policías. No es usual, generalmente todo se centra en quién es el asesino, en la búsqueda. Aquí está esa parte, pero por igual está lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, en nuestras personalidades diferentes, etc. En fin. Y tienen una relación complementaria con la violencia, los dos tienen... Él de una manera mucho más hacia afuera, más expresiva, y sí, yo de una manera más interiorizada, un tío que socialmente le cuesta mucho. Él es mucho. Todo así, y sí, tú todo así, así para adentro. Al revés que en la vida. Al revés que en la vida. De hecho, sí, de hecho, cuando Rodrigo contaba que iba a hacer con nosotros, pensaban que él iba a hacer Velarde y yo Alfaro, pero bueno, es eso. ¿Ah, sí? ¿Y te hubiera gustado tener esos arranques? Bueno, no sé, la verdad es que no, bueno, sí, podría estar bien. Fantaseando no estaría mal. Podemos hacer otra, la podemos hacer. Yo creo que estáis cada uno donde tenéis que estar en esa película. Y por cierto, en un lugar muy preciso. Y quería añadir solo, Raquel, perdona, la pregunta tuya, lo que aportaban también, que hay algo de ellos que no les hace tan distinto de aquel al que buscan. Esto es lo que yo creo que aporta... ¿Qué? O sea, que no hay malos y buenos no, del todo. No, en absoluto. Es una peli de muchos claroscuros. Y un Madrid, para mí, que está muy, muy bien retratado, muy realista. ¿Qué? Que tenéis ganas de ver un avance, ¿verdad? Ahora, después de la película. De la vida secreta de los niños, la serie adaptación del prestigioso formato de Channel 4, en el que se refleja la estancia de un grupo de niños en una escuela infantil, se emite íntegramente mañana sábado. Seguimos hablando de Que Dios nos perdone, una de las pelis del año. Es que tú estás en dos de tres. Para mí son las pelis del año. Tarde para la ira, Que Dios nos perdone y El hombre de las mil caras. Mira, lo voy a decir ya porque es viernes y total, bueno, si me tiene que quedar algo que sea el fin de semana. Muy bien. Ya está. Bueno, vamos a definir a Velarde y Alfaro. Velarde, ¿quién es Velarde? Velarde es un inspector muy meticuloso en su trabajo y en parte yo creo que lo hace porque es un hombre muy introvertido, con mucha dificultad para relacionarse. Tiene un problema también en su manera de hablar y que también le dificulta su relación con el mundo. Entonces, bueno, se concentra mucho en el trabajo y en ese sentido es un gran policía, de científica sobre todo. Antonio, ¿te ayuda o te dificulta eso que has tenido que aprender para hacer ese personaje, eso de que hablabas, que es tartamudez, se puede decir? Sí, 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 una persona que tartamudez. ¿Eso te ayuda a componer el personaje, a pesar de ser una dificultad? Absolutamente, pero sobre todo la clave me lo dio la gente, que es que quiero aprovechar para dar las gracias a la Fundación Española de la Tartamudez, porque fue uno de sus portavoces, y Isi Ruiz, el que estuvo conmigo toda la película, íbamos toma a toma viendo la... Y hubo una persona, me acuerdo, Elena, que me dijo, dice, mira, Antonio, es que esto no va de que te puedas tener un bloqueo, de que... Dice, esto va de... el dolor que te produce saber que eres de una manera y que no lograr expresarle al mundo lo que tienes dentro, no lograr expresar lo que eres. Y me pareció de repente, o sea, aquel comentario lo tengo en la cabeza grabado porque me pareció como una nota de dirección. Tengo el vídeo que hiciste en el Día Internacional de la Tartamudez, sí, pero antes quiero que veamos el avance de la película para que veamos ese trabajo y cómo has construido a Velarde y su tartamudez. ¿Qué tenemos? Tenemos muy poca cosa, muy poca cosa. Causa de la muerte, fuerte traumatismo en la base del cráneo. Hay que rastrear el vínculo con la víctima. Ese tío no está fichado y está acojonado. ¿Qué te juegas? ¿Creéis que ha sido el mismo tío?
Prensa nacional, local, gratuita, nada de nada, ni una puta referencia. Y ahora además con la visita del Santo Papa. Esto lo vamos a resolver nosotros cinco y aquí no ha pasado nada, nada. La siguiente va a ser muy pronto. ¡Sospechoso a la fuga! ¡A pie! ¿Tú eres policía o qué cojones eres tú? ¡Policía! ¡Guau! Wow. Bueno, defínenos a Alfaro. Bueno, Alfaro es un ser humano que tiene un grave problema con la violencia, que es policía y que, bueno, está tratado por psicólogos por su tendencia a la violencia. Es un ser muy expansivo, al contrario que el suyo, en principio, a priori, es muy expansivo, se relaciona a los demás pues, con lo que tiene, con lo único que sabe, que es con avasallando un poco, la verdad, a la gente y, en fin, con cierto poder siempre desde el lado más salvaje y más... Y bueno, en principio hace un buen contrapunto con él, somos muy diferentes. Hay algo que nos une, que es lo fantástico de esta película. Antes preguntabais. Pero es impresionante verte aquí, pues yo no te conocía, sí. Lo controlado que eres, y lo tranquilo, no como Antonio, que Antonio ya sabemos que no tiene control. Y de repente ver ese Alfaro en la película que solo piensas, a mí no me gustaría estar enfrente. Pues te diré que yo cuando lo veo tampoco me gustaría. Claro. Bueno, es... Cumples una fantasía, estás ahí, haces un salvaje y dices, ah, ese también soy yo. Bueno, no del todo. Pero da gusto, da gusto. Pero hay hacer algo dentro. Eso. No, este es un tema, hay algo dentro de. No, vamos a ver. Contar lo que no sabemos, hay algo de eso dentro de ti. Yo que he echado a otros personajes mira, con mala leche. Él se mueve de manera diferente a mí, él mira de manera diferente a mí, él respira seguramente de manera diferente a mí, escucha de diferente manera, tal. Pero sus emociones son las mías. Claro. Y eso lo tenemos todos. Mira, de esa amistad, y porque ya hemos tratado el tema de la tartamudez, es muy bonito en la película cuando Alfaro se enfada, cuando no dejan que Velarde termine las frases. Que es lo que tú contabas en ese vídeo para la asociación. Lo vemos. Ten paciencia. No les interrumpas. Y no acabes sus frases. A ti tampoco te gusta que te lo hagan. A mí no me gusta que me lo hagan. Por favor, escúchales. Esto no es una película. Dales un poco de tiempo. Dales un poco de ti. Roberto quiere decir algo. Sí. Dilo. Bueno, para que lo diga, que estaba guapísimo. Está guapísimo. Estás muy guapo, estás muy guapo. ¿Quieres que lo digamos todos? Sí, ¿cómo estaba? Guapísimo. Muy guapo, ¿eh? Me estás dando mucha caña hoy, tú. ¿Pero por qué? Al revés. Sí, que nos cuento que eres muy revoltoso, que no me dejes. Eres revoltoso, pero menos mal que lo eres. Ah, bueno, vale. Porque también te digo que hay que ser muy revoltoso para enfrentarse a un papel así, ¿eh? Una vez más y a dos de ese peso que te has enfrentado este año, dos y más. Roberto, yo quería preguntarte, últimamente te especializas en papeles intensitos, ¿no? No me especializo, es lo que me dan, por ahora. Espero que a través de esta película o a través de otras también perciban que dentro hay un alma cándida y un alma frágil. Bueno, en la película también se ve en algún momento. Sí. En cualquier caso, es verdad que, bueno, que hasta ahora pues en cine, en teatro me han dado más variedad de papeles. Y en cine está por ver que decidan, oye, darle un personaje frágil, que él seguramente también lo va a hacer muy bien. A ver, vamos a intentarlo desde aquí, porque claro. Él es un renacentista digital. Sí. Hemos entrado en su Instagram y nos hemos encontrado retratos. ¿Te encanta la fotografía? Sí. ¿No? Pero vamos a ver algún ejemplo, porque son buenísimos. Maravilloso. Mira, ahí también estás muy guapo, Antonio. Estás muy guapo. Muy bien. Antonio, está muy guapo. Guapa, Raquel. Guapísimo. Ahí vemos a Elena Anaya. Qué maravilla. Esos retratos en blanco y negro a José Corbacho. Wow. Bueno, están todos estupendos, bueno. Pero además, y digo lo de renacentista, porque también hemos averiguado que dibujas. Sí, sí. ¿Te gusta hacer caricatura? Joder, pero estáis bien informados, ¿eh? Claro. A ver, ¿qué quiere? Bueno. Sí, sí. Es un alma sensible, pero es que además cantas. Hostia, eso. Y no cantas cualquier cosa, ¿eh? Que cantas Demi Rice. Sí, Price. Cuidadito. Vamos. Sí, sí. Can't take my mind Está muy bien. Está muy bien. Esa canción es tan bonita. Muy bonita. Es maravillosa. Can't take my mind off of you. Qué bonito. Eso no es un renacentista digital. Gracias. Claro.
Lo que yo sentía. Es curioso porque me siento un poco desnudo, porque uno lo cuelga ahí como diciendo, para que veas a amigos, claro. Pero luego vienes aquí y te lo pones. Es que nosotros vivimos de eso. Claro, claro. De lo que colgáis. Bueno, vamos a hablar del trabajo con Sorogoyen, porque una parte de la película también impresionante es la acción. O sea, ¿cómo está rodada la película? O sea, ese Madrid asfixiante, ese calor. ¿Por dónde empezamos? ¿Por las escenas de acción, por ejemplo? Claro. Venga, claro. Hablemos de eso. Hay una espectacular. Claro, es que yo no sé qué puedo contar. No se puede hacer spoiler, pero es clave la película, que está rodada con dos cámaras en un plano secuencia. Impresionante. Sí. ¿Hay secuencia en un plano secuencia? Hay otra mía, la que se cae el gazpacho al suelo. Sí. Esa está rodada también en un plano secuencia, que es muy complicado. Son dos gritos de los que hay en la sala de cine. Hay un tercero. Sí. Que tiene Luego esto que estamos viendo, la persecución, porque en el momento que la cámara en un segue lleváis. Sí. Eso estuvimos rodándolo 4 días. No este momento ahora de... Estuvimos rodándolo 4 días. La persecución, como he visto antes. Por las calles de Madrid. Por las calles de Madrid, que es el centro, vamos, que está al lado de la Puerta del Sol. Que sí. ¿Cuántos extras me decías antes? 350. 350. Sí, sí, madre. Pero es que, claro, había mucha más gente. Había gente en la ciudad. La ciudad seguía viva, seguía caminando. Nosotros íbamos rodando. Había 350, subías a un sitio alto y decía... estabas actuando, toda la gente allí con las pancartas. Decían, ¡corten! Y la mitad de la gente se quedaba quieta. Y la mitad seguía caminando. Entonces era gente de la calle. Porque estabais en un momento muy determinado, sí, además. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa que te diga, Robert, que es que yo no acertaba jamás la figuración. No daba siempre ni le decía, no daba ni una. Veía a una gente que parecía unos indigentes de verdad. Decía, hostia, tío. Y egoístamente, pues, es un tema serio, claro. Pero yo decía, joder, vendría de puta madre que saliera en la peli, ¿verdad? Me dice, pa' primera, y se levantan y se levantan. Sí. Era genial. Yo, la verdad, en muchos momentos me daba auténtico subidón. Porque me gusta, me fastidia mucho cuando veo en alguna película el cartón. Es que eso además canta mucho. Me fastidia mucho, entonces me da coraje, especialmente cuando sucede en películas nuestras. Y estropea a lo mejor el trabajo maravilloso de protagonistas, sí, del resto tal, de pronto si eso no funciona... Hay un trabajo de arte, la gente que hizo la figuración, sí. Luego yo quiero destacar, aquí estamos dos actores, pero el resto del reparto, me parece que no hay un solo actor que no esté de puta madre, con perdón de la expresión. O sea, y un guion además premia. Hay nombres que nos encantaría dar, pero que si los viéramos, estaríamos haciéndole un favor a la película, claro, porque tiene un desenlace... Hombre, la película tiene un bombón, que por eso es el premio del guión. Yo, perdona, Robert, que el personaje clave al que vamos buscando te lo esconde muy bien. Ajá. Y vas buscándolo ahí y creo que está muy, muy fino eso. Y es de justicia decir que ese personaje al que buscamos, que lo hace una persona... esa persona hace un trabajo absolutamente increíble y apabullante, que está muy bien que se diga. Pero podemos hacer un Rajoy, esa persona a la que usted se refiere, ¿no? Es que sí, solo eso, podemos ser uno de nosotros dos. Claro. ¿También? Ahí. Bueno, nada, no nos hagáis caso. Que hay que ir, ahí os lo dejo. Hay que ir a ver la película. Bueno, es muy importante también, bueno, las escenas de acción, por supuesto. Sí. Yo, por favor, recomiendo que cuando vayáis al cine a verla, solo os digo balcón. Y hay un momento en el que vais a decir, aquí tiene que haber un corte. Que luego lo hacen con Jason Bourne y todos aplaudimos. Pero cuando se hace en el cine español, también hay que aplaudir, que tampoco hay corte. Totalmente. Entonces hay que aplaudir a Sorogoyen y a todo el equipo.